días a todos. Gracias por el madrugón que os habéis dado. Soy Juan González del Castillo, el coordinador del grupo de infecciones. Bienvenidos al track de Infursemes. Yo creo que tenemos un programa muy atractivo en la mañana de hoy. Y como otros años, pues vamos a intentar fomentar la participación de todos vosotros en el tema de las discusiones, ¿no? Yo creo que lo más interesante de cualquier mesa científica es poder discutir luego con los asistentes los aspectos más críticos o menos claros de las conferencias. Veis ahí una diapositiva donde tenéis un número de teléfono a través del cual enviar vuestras preguntas, y Jorge García Lamberech, que en esta primera mesa es uno de los ponentes, pero posteriormente se ocupará del WhatsApp, pues todas las preguntas que vayamos recibiendo ahí o todos los comentarios, pues los expondrá en público, ¿de acuerdo? La vía más fácil yo creo que es la del WhatsApp, aunque tenéis ahí también un Twitter, y todo lo que nos llega a través del Twitter pues también estará pendiente. A eso de las 11:15, en la mesa de optimización del tratamiento antibiótico oral, utilizaremos el enlace que está ahí abajo, el de jornadasactualizacionantibióticos.es/votar. A través de ese enlace, en esa mesa, pues haremos unas encuestas y podremos poner en común los comentarios también a través de esa URL. Hay una forma de enviarnos preguntas que también estaremos monitorizando, con lo cual tenéis distintas formas de participar y os animo a ello, porque yo creo que es lo que más interés, como os digo, tiene, poder intercambiar opiniones. Bueno, daros las gracias a todos, dar las gracias a la organización del Congreso por otra vez darnos la oportunidad de organizar estas 6 horas de trabajo, y gracias también a nuestros colaboradores en forma de patrocinios, que un año más nos acompañan: Tecmagic, MSD, GSK, Thermo Fisher y Bill Gates, y que sin duda con sus aportaciones al Congreso pues facilitan que nos podamos reunir durante estos días. Sin más dilación, voy a darle la palabra al doctor Miquel Sánchez, que presentará la primera mesa. Muchas gracias. Bienvenidos a este track, que tengo la suerte de inaugurar con las ventajas que tiene ser el primero, pero procuraremos no arrastrar tiempos de demora para que podamos desarrollar bien la mañana. Arrancamos el track con esta mesa de actualización en sepsis. La sepsis que en los últimos tiempos, siempre, pero en los últimos tiempos nos está dando mucha chance. La sepsis, que es una patología, como sabéis, muy tiempo dependiente. Por eso actualizar los conocimientos en este campo y las medidas de identificación tienen mucha importancia. Desde el inicio, desde la definición del SIRS allá por los años 90 hasta la actualidad, como sabéis, se han producido grandes cambios. Desde el inicio del SIRS, con su gran sensibilidad y poca especificidad, hasta la actualidad, la verdad es que la línea de trabajo es muy uniforme. Y en los últimos tiempos, como en otras patologías, en la sepsis, pues se están produciendo grandes cambios y vamos añadiendo números a los nuevos consensos, ¿no? Sepsis 2, sepsis 3, 4, a ver hasta dónde llegamos. Lo cierto es que se trata de una patología, como os decía, tiempo dependiente, en la cual la rápida identificación y la actuación precoz en las medidas terapéuticas tiene un impacto directo sobre el pronóstico de los pacientes. Por eso en esta mesa vamos a abordar aspectos sobre la identificación y el seguimiento de esta patología. Me acompañan Jorge García Lamberech, que va a hablar de la identificación de los pacientes con sepsis, y posteriormente Mar Ortega, que hablará de la monitorización de los parámetros del Quick Sofa en estos pacientes. Por tanto, no vamos a perder tiempo y empezamos, Jorge. Muchas gracias por venir a todos. Bueno, yo voy a hablar de la identificación del paciente con sepsis. Bueno, todos sabemos, lo ha comentado el doctor Miquel Martín de Zárate, pues esto no es mi diapositiva. Bueno, la sepsis es una patología que tiene una incidencia creciente en los últimos años. Se asocia además a una alta mortalidad. Se ceba especialmente, además, en pacientes pues más añosos, ¿no? Pacientes más mayores. Y bueno, pues como ha comentado Miquel,
Los esfuerzos, digamos, de la comunidad científica se han ido dirigiendo a la detección precoz de estos pacientes, ¿no?, y de este síndrome, ¿no? La idea es, instaurar intervenciones terapéuticas y diagnósticas, pues, lo más tempranas posibles, ¿no?, con el fin de mejorar la supervivencia de nuestro paciente, y efectivamente el factor tiempo es fundamental, ¿no? Y dentro de ese factor tiempo nosotros, pues, somos una pieza fundamental a la hora de detectar estos pacientes, ¿no? ¿Por qué es importante esta detección precoz? Bueno, porque en realidad podemos poner medidas, digamos, de forma precoz, y esas medidas, pues, tienen impacto en la supervivencia. Aquí pongo un ejemplo de un estudio que ha dado la vuelta al mundo muy frecuente, que es el estudio de Kumar, en el que, pues, cada hora que se iba retrasando el inicio del tratamiento antibiótico, pues la mortalidad iba incrementándose en un 7,6%, ¿no? Entonces, en realidad podemos mejorar la supervivencia de una forma real si intervenimos de forma precoz, y, bueno, pues, como sabéis, la sepsis es, pues, una de esas patologías denominadas como tiempo dependientes, ¿no? Bueno, han comentado que ahora, bueno, se han cambiado las definiciones de sepsis. Parece ser que el foco se centra fundamentalmente en la presencia de algún tipo de disfunción orgánica. Para, digamos, de alguna manera categorizar, digamos, esa disfunción orgánica y objetivizar esa disfunción orgánica, pues se propuso el empleo de la escala SOFA, que ya conocéis, una escala que se ha ido manejando desde hace años en el entorno de las unidades de cuidados intensivos, y que de alguna manera, pues, categoriza, digamos, y mide lo que son la disfunción orgánica del paciente, ¿no? Pero claro, la escala SOFA es tal que esta, es decir, hay variables que muchas veces no vamos a tener a pie de cama, hay variables que además deben de ser medidas, ¿no?, de forma continuada, y, bueno, pues la verdad es que resulta un tanto difícil, ya no solo en los servicios de urgencia, sino también en las plantas de hospitalización, hacer un seguimiento de este SOFA score y utilizarlo de primeras, pues debido un poco a las limitaciones que podemos tener en nuestro servicio, ¿no? Bueno, sabemos que en el mismo consenso, ¿no?, definiciones de sepsis, se propone una escala, digamos, que de alguna manera intenta mitigar ese problema, ¿no?, de la escala SOFA, que es la que se ha bautizado con el nombre de Quick SOFA o QSOFA, ¿no?, que, bueno, tiene tres variables que son fácilmente accesibles desde el mismo triaje, y que, bueno, pues bueno, bonito, y bueno, barato no es, pero sí que economiza mucho la memoria de cada uno, ¿no? Bueno, sabéis que son, pues, los tres criterios de taquipnea, alteración mental de la consciencia e hipotensión arterial, ¿no? Y tal es así que, bueno, en el consenso, pues, se plantea, digamos, como método de screening, ¿no?, y se introduce dentro, digamos, de ese algoritmo de la detección del paciente séptico, ¿no? Bueno, una vez que se publican las definiciones, empiezan a haber algunos estudios que, bueno, hablan de las bondades de esta nueva escala, del QSOFA. En fin, presenta un buen área de abajo la curva, una buena capacidad predictiva, sobre todo cuando lo comparamos con el SIRS o incluso con el propio SOFA. Pero, bueno, también se instaura la polémica, ¿eh? Claro, el problema es que, bueno, de toda la vida hemos estado utilizando el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que sabemos que adolece, pues, en general, de una baja especificidad, ¿no?, aunque sí que mejora mucho la sensibilidad. Y, bueno, esta escala de QSOFA sí que es verdad que presenta una buena capacidad predictiva, pero sobre todo lo hace a expensas de su especificidad y, bueno, pues adolece, digamos, de una menor sensibilidad, ¿no? Presento aquí un artículo, vamos, un meta-análisis realizado recientemente en el que, bueno, pues se compara un poco las capacidades, ¿no?, en cuanto a sensibilidad y especificidad, tanto del SIRS y el QSOFA, ¿no?, con sus limitaciones. Claro, cuando además vas viendo diferentes artículos publicados a lo largo de estos últimos años y vas viendo un poco las mediciones, digamos, de sensibilidad y especificidad que se dan a las distintas escalas según el estudio que estamos mirando, pues vemos una enorme dispersión, ¿no? Fijaos que el QSOFA puede presentar una sensibilidad que, según el estudio que veremos, bascula entre 0,98 y 0,12, unió una especificidad de 0,19 y 0,96, y el SIRS, pues, más o menos similar. Sí, a grosso modo, el SIRS parece tener mayor sensibilidad, el QSOFA mayor especificidad, ¿no?
Eso hace que también en los últimos años pues hayan ido rescatando de alguna manera algunas otras escalas, ¿no? Como son los Early Warning Scores, que bueno, como sabéis, son escalas, sobre todo la escala News, ¿no? Que es la su principal, ¿no? La que de alguna manera más se está utilizando. Son escalas que bueno, pues llevan utilizándose desde hace ya años en el Reino Unido. Son escalas que estaban pensadas básicamente para la detección del paciente grave desde el mismo triaje. Utiliza variables que básicamente son las constantes, la saturación, en fin, presión arterial, alteración del nivel de consciencia, etcétera. Y bueno, tiene esas bondades y además, pues bueno, parece ser que presenta, según algunos estudios, incluso mejor capacidad de predicción de mortalidad que el QSOFA, ¿no? Y con, sobre todo con una mayor sensibilidad, ¿no? Pero claro, también es verdad que aunque la escala utiliza variables que, bueno, son accesibles, también es verdad que te la tienes que saber. Es decir, que tiene un sistema de puntuación que, en fin, es muy, muy, muy estricto y, bueno, pues tienes que tener la chuletilla ahí y ver, ¿no? En cualquier caso, la escala News no define al paciente séptico, eso ya sabemos que lo hace la escala SOFA en sí mismo, en pacientes infectados, ni tampoco lo hace el QSOFA, ¿no? Claro. ¿Y por qué todo esto es tan, tan difícil? Quiero decir, no podemos tener una escala para gobernarlas a todas, no podemos tener, yo qué sé, algún biomarcador, una troponina que nos diga, este paciente está séptico, está malo, tal, y ya lo tenemos todo claro, montamos un código, montamos alguna técnica que en fin, que nos dé un poco así de alas y todo tal. Bueno, pues esto no es como el infarto agudo de miocardio, y es que, bueno, pues contamos con una serie de diferencias, ¿no? En primer lugar, es que, bueno, claro, la sepsis es un tipo de patología, si podemos llamarle patología o síndrome, que es bastante heterogéneo. En realidad corresponde o se corresponde con diferentes etiologías, ¿no? que tiene un rango de gravedad muy variable, ¿no? Es lo mismo una apendicitis que se opera, una colecistitis que, bueno, también se puede operar, o que una neumonía, o con una pielonefritis, con un absceso, en fin. Es decir, son patologías muy heterogéneas que entran dentro, digamos, de un mismo síndrome, ¿no? en relación a su gravedad. Claro, sabemos que la disfunción orgánica tenemos que, digamos, de alguna manera, bueno, detectarla de forma muy, muy precoz, y además tenemos que saber la naturaleza de la infección, ¿no? Que ha provocado este síndrome, este proceso séptico, ¿no? Y claro, los indicadores convencionales que solemos tener, pues en realidad son bastante limitados, ¿no? Sobre todo los pacientes más graves, e incluso los biomarcadores, pues tienen sus limitaciones, ¿no? A la hora ayudan, porque ayudan, pero tienen sus limitaciones, ¿no? Es decir, es un síndrome bastante heterogéneo, ¿no? Y luego también es que estamos tratando pacientes muy diferentes, ¿no? Podemos tener un paciente de 27 años que sin antecedentes personales, que tiene una pielonefritis aguda y que sí presenta una hipotensión, hiperlactacidemia, que requiere vasopresores. Oiga, este paciente está en shock séptico. Pero ¿es lo mismo este paciente que un paciente de 70 años, inmunodeprimido por un trasplante hepático, que además tiene una alta comorbilidad, que además el paciente presenta factores de riesgo para microorganismos resistentes, le han operado, ha estado en la UBI, en fin, se ha complicado? Y sí, efectivamente, al final tiene hipotensión, hiperlactacidemia, que requiere vasopresores. A los dos pacientes les vamos a poner la misma etiqueta. Los dos pacientes decimos que tienen shock séptico. Pero la pregunta ¿es lo mismo? Pues seguramente no, ¿no? No es lo mismo ni desde un punto de vista diagnóstico ni desde un punto de vista terapéutico, ¿no? Y además, pues seamos realistas. Nosotros trabajamos en un servicio de urgencias y en un servicio de urgencias tenemos una enorme presión asistencial. Esta gráfica es muy interesante porque lo que muestra es bueno, el impacto que tiene la presión asistencial, ¿no? Lo que es en las medidas que podemos tomar con nuestros pacientes, ¿no? Y fijaos cómo de alguna forma sí afecta esa presión asistencial en términos tan importantes como la adherencia a guías o la instauración precoz del tratamiento antibiótico. Recordamos que cada hora que pasa el retraso, digamos, se retrasa el inicio del tratamiento antibiótico, va empeorando el pronóstico de nuestros pacientes. Bien, pues nosotros vivimos en este mundo, en un mundo con una alta presión asistencial. Y esta otra gráfica es muy interesante también porque corresponde a un estudio en el que miden el número de interrupciones que tiene cada junto de urgencias a lo largo del día, ¿no? Según distintos tramos horarios. Bueno, no vamos a extendernos mucho en el estudio, muy recomendable leerlo. Pero digamos que hay una media de unas 11 interrupciones horarias a lo largo del día. Claro, 11 veces que estás interrumpido, que te dejas de centrar en ese paciente que tú dices, jo, tendrá sepsis, le voy a calcular los criterios de no sé qué, sin news, si el QSOFA, si el SOFA, si yo qué sé. Y pues en ese contexto es en el que vivimos
en fin, para resumir, en un paciente, en una patología ya de por sí muy heterogénea, en pacientes muy diferentes, en una presión, en el contexto de una presión asistencial muy importante y además con continuas interrupciones. Pues ese mundo es el mundo en el que vivimos y por eso todo esto es tan complicado, ¿no? Bueno, soluciones. Bueno, a ver, no vamos a descubrir ahora América. Quiero decir, se han planteado desde hace tiempo ya a nivel ya internacional y concretamente a nivel nacional también. Y luego, pues ya a nivel en mi comunidad autónoma o de mi hospital, pues se ha empezado a utilizar, digamos, lo que es el código sepsis, a instaurar lo que es el código sepsis, ¿no? Es un código sepsis que en el caso nuestro se inicia desde el propio servicio de urgencias, con la colaboración con enfermería de urgencias, y en el que, bueno, pues llamamos a la participación al resto de especialidades, ¿no?, que intervienen en los procesos sépticos, ¿no? Bueno, nosotros en realidad comenzamos el código sepsis cuando todavía estaban las definiciones del SIS, no estaban todavía las nuevas definiciones de sepsis. Como la mayor parte de los hospitales, cuando iniciamos el código sepsis y si vinieron las nuevas definiciones, pues cambiamos un poco y nos adaptamos pues a lo que parece que era una parte muy importante, ¿no?, de la detección precoz, que era la detección del QSOFA, y como veis, pues activábamos el código sepsis con el QSOFA, ¿no? Teníamos un icono en la página principal del hospital, donde lo activábamos, se mandaban los datos y luego nosotros, de forma retrospectiva, cogíamos los datos de los pacientes en los que se había activado el código sepsis, que bueno, tenía su protocolo como tal, y analizábamos esos datos, ¿no? Los recogíamos en un cuaderno de recogida de datos y bueno, analizábamos a posteriori todos esos datos, ¿no? Y bueno, los resultados, la verdad es que bueno, son buenos. De hecho, nosotros inicialmente teníamos antes del código sepsis teníamos una mortalidad que rondaba el 30-35%, oye, lo mejoramos, ¿no? En nuestro caso, en las plantas de hospitalización, ¿no?, pues bajaba, o en la urgencia bajaba la mortalidad hasta el 20%, en la UBI bajaba hasta el 15%, oye, qué bien, el código sepsis, pues la verdad es que sí, efectivamente, como ocurre en otros hospitales y en otras comunidades, pues la verdad es que sí que parece que mejoraba la supervivencia de nuestros pacientes. Eso está genial, eso es maravilloso, pero si nos fijamos, la gráfica de arriba, he puesto algunas barras de algunos meses, pero podríamos decir que básicamente el año entero es así. Estamos hablando de que en mayo se activaron pues entre 7 y 10 pacientes el código sepsis. En junio parece ser que hubo mucho auge y se activaron hasta 13 códigos sepsis. En julio, en fin, hay una horquilla entre 7, 13, 15 pacientes por mes en el que activamos el código sepsis. Y oye, sí, en esos pacientes nosotros le mejoramos la supervivencia. Pero no son pocos. No son pocos pacientes. Y lo que es más importante, ¿cuántos pacientes se podrían haber beneficiado de estas medidas que sí que parece que mejoran la mortalidad y sin embargo no lo hemos hecho? Pues probablemente porque en ese vorágine, digamos, de presión asistencial, de aprenderse escalas, de protocolos, de fin, coordinar, ¿no?, servicios, coordinar atenciones, pues a veces, en fin, somos humanos, ¿no?, y puede que no lleguemos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues bueno, nosotros planteamos varias cosas, ¿no? Nos planteamos, decimos, jolín, es que si tenemos 180 pacientes en un momento determinado en urgencias, es que a ver quién es el listo que se remira todo y empieza a calcular todo para ver cuáles son los pacientes que realmente merece la pena, poner, digamos, ese foco, ¿no?, ese ojo de Sauron, ¿no?, en ese paciente que probablemente tenga mayor probabilidad de morir, ¿no? ¿Y por qué no nos ayudan las herramientas electrónicas? Tenemos sistemas informáticos, tenemos de todo. Pues bueno, eso era una idea que de alguna manera pues nos ayudaría. Y de paso podríamos utilizar distintas escalas, digamos, que de alguna manera mejorarían, digamos, esa sensibilidad y especificidad de nuestro sistema. Y la segunda pregunta es, bueno, ¿y esto solo para el paciente con código sepsis? Hay pacientes con otras patologías que pueden no ser infecciosas que se pueden beneficiar también, pues bueno, de este tipo de alertas. Porque al fin y al cabo el NIUSH es una escala que valora a pacientes en general, no concretamente con infección, y el SOFA, por ejemplo, también, ¿no? Bueno, este sería un ejemplo de lo que es nuestro sistema informático. Para que veáis, un día cualquiera puede haber 187 pacientes en un momento determinado, presión asistencial, y ahora de todo eso te ves todos los pacientes que hay y decides así a ojo cuáles son los que están más malos o te los tienes que tener más o menos en mente, ¿no? Digamos, esto puede resultar bastante laborioso. Entonces planteamos
un sistema basado en tres escalas, que bueno, esto está, es bastante dinámico, tenemos que ir modificando seguramente, en el que planteábamos que bueno, pues los pacientes que presentaban una escala News de 4 o más puntos, pacientes que presentaban o bien un lactato mayor de 4 o bien un láctico mayor de mayor o igual a 3 asociado a hipotensión arterial, o en aquellos pacientes que presentaban un incremento de SOFA de 2 puntos con respecto al basal, que básicamente es la definición de sepsis, ¿no? En cualquiera de esas tres situaciones se activaría, digamos, un sistema de alerta, un sistema de alarma que, bueno, pues el médico, el clínico tendría que valorar, ¿no? Claro, esto llevó pues algunos problemillas, ¿no? Porque claro, teníamos que mejorar sobre todo la adherencia de cara a enfermería, digamos, a la hora de introducir datos en el sistema en tiempo y hora. Tuvimos que hacer algunos cambios en el programa para facilitar la entrada de datos, como pueden ser las constantes. Tuvimos que integrar también lo que eran los aparatos, ¿no?, que de medición de tensión, saturación, etcétera, digamos, dentro del sistema, para que el propio sistema pudiera obtener esos datos y calcular nuestras escalas. Evidentemente absorbía también los datos que se habían introducido en el triaje Manchester y habilitamos, digamos, la entrada de datos desde el gasómetro que tenemos, los dos gasómetros que tenemos en la urgencia, de manera que en tiempo real pues se podían obtener los resultados, por ejemplo, del láctico, ¿no? Y no solo eso, también los datos analíticos que ya contaban el propio programa con ello, ¿no? Bueno, esto, por ejemplo, sería el ejemplo de las alertas. Aquí a la izquierda se puede ver bueno, pues, un sistema de colores, amarillo, negro, en fin, naranja, etcétera. Básicamente, los pacientes en los que el propio programa calcula las escalas y no ve que haya ningún tipo de activación, pues no te produce ninguna alerta. Pero cuando cualquiera de ellas, digamos, bueno, pues se presenta, digamos, criterios, ¿no?, pues produce una alerta, ¿no?, que es la llamada alerta activada, que es una alerta amarilla, que es la que el usuario, el clínico, ve y decide que bueno, que efectivamente hay ahí un paciente que, al menos, desde el punto de vista del sistema informático, ha detectado que tiene una situación de posible gravedad, ¿no? Luego es el clínico el que realmente decide si ese paciente es un código sepsis o no es un código sepsis, ¿no? Es decir, luego al final eso llega un momento, en fin, los sistemas informáticos no piensan, somos nosotros los que tenemos que pensar y además sobre todo tenemos que pues, tomar decisiones y asumir esa responsabilidad, ¿de acuerdo? Y entonces el usuario pues, indica si el paciente es un código sepsis o si por otro lado, por ejemplo, no está infectado, es un código que bautizamos inicialmente como código SOC, luego pues bueno, lo de SOC parecía como un poquito, en fin, daba un poquito de problemas a la hora de interpretación, ¿no? En fin, lo terminamos cambiando por PreSOC, que también mantuvo los mismos problemas, con lo cual lo terminamos cambiando por código paciente potencialmente grave, ¿no? Y luego además el sistema es dinámico, continuamente está midiendo todos los datos que le van entrando, analíticas nuevas que le hacemos, gasometrías nuevas, constantes nuevas, lo va calculando todo y en el momento en que ve que el paciente ha podido empeorar, incluso si tiene un código sepsis ya activado o un código SOC, PreSOC potencialmente grave, te indica que ese paciente ha empeorado de tal manera que te llame la atención al clínico, ¿no? Bueno, esto sería la alerta en el sistema y el botón en el que podríamos activar, una vez que te viene alerta, digamos, decidir pues, cuál sería el código a seleccionar, ¿no? Ahí pues, te indica los valores de las distintas escalas, cuál de ellas ha sido activada y luego el clínico pues, decide si efectivamente ese paciente tiene el código sepsis, por ejemplo, porque está infectado, o bien si el paciente tiene una situación de paciente potencialmente grave cuando el clínico, bueno, pues corrobora que efectivamente ese paciente pues, tiene potencial gravedad, pero no está infectado, ¿no? Y luego puede ser que no proceda la alerta. Cabe decir que, si os fijáis, en la escala News pusimos un dintel de 4 puntos. Si os fijáis, es bastante bajo, porque, en fin, bajo riesgo en el News es hasta 4 puntos. Es bastante bajo. Decidimos utilizarlo porque, bueno, curiosamente, cuando teníamos hipotensión y taquipnea, eran dos criterios de Q-SOFA, ¿no?, que al fin y al cabo indica mayor gravedad, pero en la escala News suman solo 4 puntos. Entonces decidimos sacrificar, digamos, en aras de una mayor sensibilidad y poder incluir, digamos, criterios de SOFA dentro de este sistema, ¿no? Bueno, en el caso de activar el código sepsis, en realidad el programa te insta a realizar una analítica, una placa de toras y un hemocultivo y además ya te marca alguna serie de parámetros para hacer, ¿no? Por ejemplo, nos interesan los biomarcadores o la bilirrubina para calcular el SOFA, ¿no?
Luego te insta también a que le indiques los factores de riesgo que tiene el paciente de presentar patógenos multiresistentes o factores de predisposición, y en función de eso calcula el riesgo de que el paciente presente una probabilidad, de presentar microorganismos resistentes, y en función de eso te indica un porcentaje de probabilidad, ¿no? Nosotros utilizamos, para valorar ese riesgo de patógenos multiresistentes, la escala Infusemes, que luego más adelante os comentará el doctor Agustín Julián. Yo les invito a que se queden pues toda la mañana, en realidad, para poder verlo, porque bueno, van a poder ver esos datos, porque la verdad es que son bastante novedosos. Es una escala, que de alguna manera, independientemente del patógeno, nos permite predecir qué probabilidad tiene de tener multiresistencias. El caso es que utilizamos esa escala, y luego además el sistema te indica también, en función del foco, las guías de recomendación de tratamiento antibiótico para el paciente con un código sepsis. Aquí he puesto el ejemplo de un foco respiratorio, pero lo habría de foco urinario, intradominal, piel y partes blandas, foco desconocido, ¿de acuerdo? Decir que estas guías, estas recomendaciones están avaladas por la Comisión de Antibióticos e Infecciones de nuestro hospital, y bueno, habían sido previamente consensuadas, ¿no? Y además el programa te insta a instaurar o a introducir el tratamiento antibiótico desde el mismo momento que activas el código sepsis, ¿no? Para aquello de no retrasar el inicio de tratamiento antibiótico, ¿no? Otra opción, pues el paciente puede no estar infectado, tener criterios de gravedad, y entonces activamos el código, que bueno, ahí en esta diapositiva todavía aparece como código SOC, lo hemos cambiado con potencialmente grave. Y bueno, en este caso pues sería marcado con un color negro, que igual cambiamos porque tiene también connotaciones un tanto negativas, pero que bueno, de alguna manera marca a nuestro paciente, y tú sabes en una sala pues qué pacientes en realidad están escépticos o están más graves, ¿no? Voy a presentar sucintamente algunos datos. Bueno, si veis aquí son resultados del último mes, termino en un PISPAS. En un mes, desde el 25 de marzo al 24 de abril, se presentaron 11.399 atenciones en el servicio de urgencias del Hospital Clínico San Carlos. Las alertas saltaron en 771. Bueno, tampoco saltó continuamente, ni tuvimos ahí un semáforo colocado en el sistema, de las cuales el clínico decidió activarlas en 115 casos, ¿no? 56 fueron código sepsis y 59 paciente potencialmente grave. La escala que más saltó fue la escala News, como no podía ser de otra forma, es una escala muy sensible y que habíamos bajado, el nivel de sensibilidad por los motivos que había comentado, ¿no? Luego después la escala SOFA saltó en 266 pacientes, menos frecuente fue la escala SOC, recordamos que se medía mediante el láctico y la presión arterial, y luego bueno, las distintas combinaciones entre el News, SOFA, SOFA, SOC, SOC, News, y las tres, pues bueno, fueron menos frecuentes, ¿no? Los hemocultivos se obtuvieron de los 56 pacientes en 34, el 60,7%. Y bueno, en cuanto a la toma total de constantes completa de los pacientes, pues estamos bastante contentos, pese a lo que pueda parecer, ¿no? En la sala de agudos, pues el 90,5 pacientes tenían todas las constantes tomadas, en la sala de observación y la unidad de corta estancia prácticamente el 100% de los pacientes, y en la sala de ambulantes, bueno, está dividida en dos salas, era la sala UPA y las salas, bueno, pone salas UPA, están divididos en dos, en realidad es solo una, y que estaría rondando el 80-90% de los pacientes, ¿no? Sí, es verdad que otras especialidades como ginecología, otorrino, psiquiatría, trauma, etcétera, tenían menos toma de constantes, pero bueno, todos sabemos que vienen por otras patologías en muchas ocasiones menos graves, y que la verdad es que bueno, pues puede estar incluso justificado, ¿no? Bueno, ¿qué mortalidad se presentó? Bueno, como veis, el News presentó un 6,6% de mortalidad, seguramente precisamente por ese incremento de sensibilidad, bueno, pues que utilizamos, ¿no? Poniendo el dintel en 4 puntos. Es una cosa que seguramente luego, bueno, nosotros lo estamos dando muchas vueltas y ya veremos si lo cambiamos o no lo cambiamos, ¿no? El SOFA, los pacientes que se activaron por SOFA tenían un 11,7% de mortalidad, que es más o menos similar a lo que se comenta en la literatura, pero fijaos cómo los pacientes que se activaban la escala SOC, láctico y hipotensión arterial, tenían una mortalidad del 27,6%, y cuando combinábamos las tres escalas, la mortalidad era del 50%, es decir, uno de cada dos pacientes que tenía las tres escalas activadas fallecía, ¿no?
Bien, luego había combinaciones y sobre todo aquellas que incluían la escala SOC, pues son las que presentaban mayor mortalidad, ¿no? La mortalidad en pacientes en las que se activó el código sepsis fue del 25,7% a nivel global. La mortalidad de los pacientes catalogados como potencialmente grave fue del 15,4% y se descartó, presentó una mortalidad del 2,6% en los pacientes que se habían descartado por el clínico, y los pacientes que no tenían alerta, pues prácticamente fue minúsculo, ¿no?, el porcentaje de fallecimientos, ¿no? ¿Y qué antibióticos empleábamos? Pues bueno, fundamentalmente cefalosporinas y menos frecuentemente pues piperacina, tazobactam, carbapenems, quinolonas. Y un dato muy importante que me gustaría hacer referencia es los datos sobre la adherencia a guía. De 56 pacientes que hubo con código sepsis, 46 se adherieron firmemente a las guías de práctica clínica que habíamos publicado en el sistema. 8 hicieron algunas modificaciones, un poco, bueno, por criterio clínico, y hubo 2 pacientes que también se les puso tratamiento antibiótico, pero que estaban absolutamente fuera de guía, pero que nosotros consideramos como justificada. Uno de ellos era una fiebre neutropénica, que en realidad la guía no contempla ese ítem, y otro paciente fue una infección urinaria que venía con un cultivo positivo para pseudomonas y se puso cetacidima, en fin, de forma dirigida, y bueno, nos pareció acertado al margen de que bueno, un tratamiento dirigido, no un tratamiento empírico, ¿no? Y bueno, con todo esto me gustaría daros las gracias por la atención. Y bueno, pues comentar que bueno, que en general tenemos problemas para la detección del paciente por su heterogeneidad en cuanto al proceso séptico, el tipo de paciente en el que nos manejamos, el entorno, bueno, con presión asistencial, continuas interrupciones, y que bueno, pues las herramientas informáticas podrían ayudarnos, la verdad, a hacernos un poquito más fácil la vida. Muchas gracias. Bien, buenos días. Gracias al doctor Martínez y al doctor González del Castillo por invitarme y poder compartir con vosotros esta mañana aquí. El título de la sesión, de mi ponencia, es Utilidad de la monitorización del QuickSOFA en los pacientes atendidos en urgencias por sospecha de infección. Antes de pasar directamente a la monitorización del tratamiento, vamos a hablar de la sepsis como una prioridad de salud global, como lo considera la OMS. Muy rápidamente repasaremos las definiciones de sepsis y shock séptico, ya que el doctor García las ha presentado. Las guías de tratamiento del 2016 solo hablaremos de lo que recomiendan acerca de la reanimación hemodinámica. Para tratar ya finalmente la monitorización de la respuesta al tratamiento, y para finalizar la sesión hablaremos someramente de los paquetes de medida bundle que se consideran útiles en el manejo de la sepsis. Bien, la Asamblea de la OMS, reunida en mayo del 2017, considera la sepsis como una prioridad de salud global, ya que afecta anualmente a 30 millones de personas y produce unos 6 millones de muertes al año. La OMS recomienda una serie de acciones para reducir el impacto de la sepsis a nivel global, y estas recomendaciones están recogidas en el artículo del New England que les he presentado en la diapositiva anterior, y aquí solo he resumido unas consideraciones que creo que son interesantes. Para la OMS es importante desarrollar políticas nacionales y procesos de mejora en cuanto a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la sepsis, mejorar la prevención y las estrategias de control de infecciones, entrenar al personal sanitario, esto es importante, entrenar al personal sanitario en la importancia de la sepsis como una emergencia tiempo dependiente, y promover la investigación para desarrollar métodos innovadores para prevenir, diagnosticar y tratar la sepsis. Bien, a partir del consenso sepsis 3, la sepsis queda definida como una, la sepsis se define como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta del huésped desregulada a la infección. La puntuación de SOFA se asume que es 0 en los pacientes que no tienen disfunción orgánica, mientras que la disfunción orgánica puede detectarse con una variación de 2 puntos en el indicador SOFA.
en los pacientes con un SOFA mayor, igual o mayor a 2 tienen una mortalidad como mínimo de 10% intrahospitalaria. En este consenso adquiere relevancia para la definición de sepsis el indicador SOFA. Para los expertos, el shock séptico se definió como sepsis, es decir, infección y disfunción orgánica, con hipotensión persistente a pesar de una reanimación volumétrica adecuada que requiere vasopresores para mantener una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, asociado a un nivel de lactato sérico de 2 milimoles por litro. La mortalidad en los casos de shock séptico es del 40%. El quick SOFA, en este consenso, los expertos, una vez estudiadas las bases de datos de las que disponían, observaron que el quick SOFA se describió el quick SOFA como un indicador rápido y fácil de aplicar en la cabecera del enfermo, ya que contenía tres variables clínicas: la frecuencia respiratoria, la alteración del estado mental y la presión arterial. Entonces ellos definieron el quick SOFA como un indicador que de forma rápida y sencilla detecta a los pacientes con infección y peor pronóstico. Después del consenso hubo una serie de estudios que intentaron validar el quick SOFA en práctica clínica diaria. Ha habido varios estudios, yo aquí simplemente les presento uno realizado por un grupo europeo en el cual participamos, en el que, liderado por el doctor Frein de París, en el que se incluyeron más de 1.000 pacientes, pero fueron analizados 879. De estos 879, 661 tenían un quick SOFA menor de 2 y en estos la mortalidad fue del 3%. 218 pacientes tuvieron un quick SOFA igual o mayor a 2 y de estos la mortalidad fue, en este grupo la mortalidad fue un 24%. Esta diferencia resultó significativa. Estadísticamente significativa. En este estudio se comparó la sensibilidad, especificidad, el valor predictivo positivo, negativo y el área bajo la curva de quick SOFA, SOFA, SIRS y los criterios de sepsis grave. El quick SOFA tuvo una área bajo la curva, digamos, para detectar el pronóstico, mal pronóstico en los pacientes con sepsis en los servicios de urgencias. Entonces, estos autores concluyen que la aplicación del quick SOFA en los pacientes que acuden a urgencias con sospecha de infección resultó en una mayor precisión pronóstica para la mortalidad hospitalaria que SIRS o sepsis grave en el contexto de los servicios de urgencias. Aunque el quick SOFA no es un indicador perfecto, como lo han demostrado estudios posteriores, probablemente es una herramienta útil en la estratificación de los pacientes infectados y adaptada a la práctica clínica de los servicios de urgencias. Finalmente, concluyen que serían necesarios estudios prospectivos para valorar el significado de las variaciones del quick SOFA en el manejo terapéutico del paciente con sepsis en urgencias. Simplemente una pincelada sobre las guías del año 2016 que se publicaron en el año 2017. Después del consenso se publicaron las nuevas guías, en las que es un documento extenso de casi 100 páginas. Al final del documento hay unos apéndices en los que se resume las medidas más recomendadas. Entonces yo simplemente aquí les quiero remarcar que en estas guías se recomienda iniciar de forma rápida una resucitación hemodinámica en los pacientes que tienen sepsis e hipotensión perfundiendo 30 un volumen de cristaloides de 30 mililitros por kilo. Esto para una persona de 70 kilos aproximadamente son 2.100 mililitros. Se tiene que perfundir
como máximo en 3 horas, y se recomienda realizar siempre revaloración del estado hemodinámico. La revaloración del estado hemodinámico puede hacerse a través de variables clínicas. Aquí en el consenso pues habla de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la diuresis, etc. Entonces, dado que el Quicksofa es un indicador que es fácil de usar en urgencias para detectar a los pacientes que tienen mal pronóstico, y que en las guías se recomienda revalorar el estado clínico del paciente durante la reanimación hemodinámica mediante variables clínicas, pues el grupo del Dr. French planteó este estudio en el cual participamos. La hipótesis del estudio fue que la mejoría del Quicksofa inicial igual o mayor a 2 puntos, o sea, los pacientes que vienen a urgencias con sospecha de infección y un Quicksofa igual o mayor de 2, durante las 3 primeras horas de tratamiento sería un factor independiente de mejor pronóstico. Es decir, la variación de este Quicksofa, si mejora, es un valor independiente de pronóstico. Y el objetivo fue evaluar la variación del indicador Quicksofa durante las 3 primeras horas de tratamiento. Fue un estudio multicéntrico en el que se incluyeron los adultos que acuden a urgencias con sospecha de infección y un Quicksofa de igual o mayor a 2. Se repitió la medida del Quicksofa en la primera y en la tercera hora, y como variable dependiente, variable resultado, se consideró la mortalidad hospitalaria a los 28 días, esta fue el outcome principal, y otras variables secundarias fueron el ingreso en UCI o estancia en UCI superior a 72 horas. La variable independiente de estudio fue la variación de Quicksofa, es decir, la diferencia entre el Quicksofa a las 3 horas menos el Quicksofa en el momento de la inclusión. Se realizó análisis estadístico mediante métodos test de supervivencia, y se analizaron los resultados en 3 grupos del estudio. En toda la muestra, en los pacientes sin orden de limitación del esfuerzo terapéutico y en pacientes con infección confirmada. Bien, aquí vemos el algoritmo del estudio de los pacientes incluidos. Finalmente se analizaron 512 pacientes, de los cuales 285 mejoraron el Quicksofa a las 3 horas de tratamiento. La variación del Quicksofa a las 3 horas negativa significa que el Quicksofa mejoró a las 3 horas de tratamiento. En estos la mortalidad fue de un 18%. Mientras que 227 pacientes, de los 512 analizados, la variación del Quicksofa, el Quicksofa empeoró, o sea, o se mantuvo igual o empeoró a las 3 horas de tratamiento. Por esto es igual o mayor a 0. En estos casos, la mortalidad fue del 38%. Esta diferencia del 18 y el 38% fue estadísticamente significativa. Aquí les presento la tabla de las características de los pacientes incluidos. Vemos que el total de pacientes son 512, 139 fallecieron, un 27% de mortalidad. En esta columna vemos las características de los pacientes que fallecieron, y en esta otra los pacientes que finalmente se fueron de alta, sobrevivieron al episodio. Solo quiero resaltarles aquí que la edad de los pacientes que fallecieron fue mayor. Esto es un estudio univariado. La edad de los pacientes que fallecieron fue mayor. La frecuencia respiratoria y la alteración del nivel de conciencia, la frecuencia respiratoria fue mayor en los pacientes que fallecieron, y la alteración del nivel de conciencia, un mayor porcentaje de pacientes que fallecieron tenían alteración del nivel de conciencia. La función renal estaba deteriorada
de forma, o sea, mayor, la función renal tenía un parámetro, unos valores peores en el grupo de mortalidad, y así como los valores de lactato, que eran más elevados, y en el QuickSofa, en el momento de la inclusión, el QuickSofa era para todos, en el momento de la inclusión como mínimo de 2, pero en los pacientes que fallecieron había un porcentaje mayor de pacientes con QuickSofa de 3. Y a las 3 horas, el porcentaje de pacientes dentro del grupo que fallecieron con un QuickSofa de 2 o 3 fue mayor que respecto a los pacientes que fueron dados de alta y estaban vivos. Bien, ahora aquí en la siguiente gráfica, en la siguiente tabla, les voy a presentar los datos de la variación del QuickSofa. El total de pacientes fueron 512 y en la primera columna tenemos los pacientes que mejoró el QuickSofa. La diferencia del QuickSofa fue negativo y mejoró el QuickSofa. Fue un total de 285 pacientes. Mientras que en la columna de al lado tenemos los pacientes, 227, en los que el QuickSofa se mantuvo igual o incluso empeoró. Bien, pues en los pacientes que en todo el grupo, en toda la muestra, esta es toda la muestra, los pacientes con la variación en los que el QuickSofa mejoró, la mortalidad fue menor, así como la mortalidad o la estancia en UCI, la variable combinada mortalidad o estancia en UCI superior a 72 horas. En el grupo de pacientes sin limitación del esfuerzo terapéutico, la mortalidad fue menor, pero no alcanzó la diferencia significativa en los pacientes en los que la variación del QuickSofa mejoró. Sin embargo, las variables que resultaron significativas fueron el ingreso en UCI y la variable combinada mortalidad y estancia en UCI superior a 72 horas. En los pacientes con infección confirmada, en esta última parte de la tabla, los pacientes en los que el QuickSofa mejoró, que recordemos siempre es esta columna, la mortalidad fue menor y la variable combinada mortalidad o estancia superior en UCI más de 72 horas fue menor. Estas son dos gráficas en las que en la gráfica de la izquierda vemos la variación del QuickSofa a las 3 horas. Cuando el paciente se mantuvo igual el QuickSofa en la inclusión y a las 3 horas vemos que tiene una mortalidad cercana al 40%, que lo supera si el QuickSofa empeora. Mientras que si el QuickSofa mejora, es decir, la variación es negativa, la mortalidad se reduce por debajo de él, es inferior al 20%. El valor del QuickSofa a las 3 horas por sí mismo también está relacionado con mortalidad, ya que los pacientes con un QuickSofa de 2 o de 3 tuvieron una mortalidad en el primer caso cercana y en el segundo caso superior al 40%. Bueno, pues los autores finalmente concluyen que en pacientes con sospecha de infección y un valor inicial de QuickSofa mayor o igual a 2, la mejoría precoz del indicador en las primeras 3 horas de tratamiento en urgencias está asociada de forma significativa e independiente con una menor mortalidad. Este indicador sería útil no solo para detectar a los pacientes con peor pronóstico, sino también para decidir el sitio o la unidad más adecuada de ingreso. Es decir, en los pacientes que mejora el QuickSofa, es posible que después de una estancia en urgencias puedan ir a una sala convencional. Sin embargo, si el QuickSofa sigue alto o empeora, tendrían que ir a una UCI o unidad de intermedios. Este estudio, claro, tiene una serie de limitaciones. No se comprobó, no se comparó la calidad del tratamiento, la mortalidad, el nivel de cristalodies perfundido fue de mediana 1.500 mililitros, inferior al que hemos comentado que se recomienda en las guías. La mortalidad recogida fue la intrahospitalaria. No sabemos qué pasó con los pacientes dados de alta y no se determinó el aclaramiento del lactato. El aclaramiento del lactato es un valor que se usa como indicador pronóstico de la sepsis y grave y el shock séptico desde este estudio publicado en el año 2004.
en el que se definió el acanamiento del lactato como el porcentaje de descenso del lactato desde la primera presentación en urgencias hasta las 6 primeras horas de tratamiento en urgencias. Fuera de la UCI. Se estudió el acanamiento del lactato y otras variables relacionadas con mortalidad. Y en este estudio se observó que los pacientes que tenían una disminución en los niveles de lactato superior al 10% tenían una mejor supervivencia, la mortalidad fue menor. Por tanto, lo que quizás sería conveniente es comparar el valor de las variaciones del Quick Sofa con el aclaramiento del lactato en estudios futuros. Bien, un poco recogiendo la declaración de la OMS del principio, los programas de mejora en la calidad de la asistencia en la sepsis se deben basar en el reconocimiento precoz mediante un esfuerzo en el triaje en urgencias y un mejor manejo terapéutico una vez identificados los pacientes sépticos. La identificación precoz de la sepsis se ha demostrado que se asocia con una menor mortalidad. El uso de los denominados bundle o paquetes de medidas se ha convertido en la clave de los programas de mejora en la calidad de la asistencia y el manejo de la sepsis. Los paquetes de medidas bundle se desarrollaron separadamente de las guías y en conjunto con un modelo educacional y de mejora diseñado por el Institute for Healthcare Improvement. En las guías del 2012, a partir de las guías del 2012, se definieron los bundles de medida de 3 y de 6 horas. El bundle de medida de 3 horas incluye la determinación del lactato, obtener los hemocultivos antes del antibiótico, administrar un antibiótico precozmente y de amplio espectro y la perfusión de 30 mililitros kilo de cristaloides en los pacientes con hipotensión. Dentro de las 6 horas incluía la administración o el inicio de vasopresores si la hipotensión es persistente a pesar de la reanimación con sueroterapia. Estas recomendaciones eran unas recomendaciones, sin embargo, en este estudio, las guías fueron del año 2012 y el bundle fue poco posterior. Este estudio recoge a principios del año 2013, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York exigió a los hospitales que presentaran y siguieran protocolos basados en la evidencia para la identificación temprana y el tratamiento de la sepsis grave y el shock séptico. Y todos los protocolos deberían incluir un paquete de medidas de las 3 horas que consistían en la obtención de hemocultivos antes de la administración de antibiótico, medición del lactato sérico y administración de antibiótico de amplio espectro. Y también se recomendaba que tuvieran un paquete de medidas de 6 horas en el que incluía la administración de la perfusión de cristaloides y la administración de vasopresores. En este estudio se demostró que cada hora de retraso en la aplicación del paquete de medida de 3 horas, cada hora de retraso en la aplicación de este paquete, en el cumplimiento del paquete de medidas, se asociaba a mortalidad, así como la administración de la primera dosis de antibiótico. Lo que no quedó demostrado es el valor pronóstico de la perfusión de cristaloides. Por lo que concluyen que la identificación precoz y un rápido tratamiento de las sepsis graves y el shock séptico en los servicios de urgencias y emergencias se asocian a una mayor supervivencia. Finalmente, después de las guías del año 2016, en el año 2018 el doctor Levy y unos colaboradores definieron lo que sería el paquete de medidas de una hora en la que todas estas medidas que hemos estado hablando, como la determinación del lactato, obtener los hemocultivos, la administración del antibiótico, empezar los cristaloides y la perfusión de noradrenalina, se tendría que hacer en la primera hora después de haber identificado al paciente con sepsis. Sin embargo, esto ha generado mucha discusión, ya lo veremos luego en las preguntas, ya veréis
artículos en los que están a favor y en contra de la, del bundle de primera hora, de una hora. Y aquí, por ejemplo, simplemente un ejemplo en el que en este artículo del New England hay dos expertos que uno está a favor y otro está en contra y razonan sus razonan por qué se puede aplicar el bundle o se tendría que aplicar el bundle de una hora, y otros razonan por qué sería, es más adecuado el de tres horas. Bueno, para finalizar las conclusiones, yo diría que la sepsis es una prioridad de salud global. La identificación y el tratamiento precoz es fundamental para mejorar la supervivencia de la sepsis. Las instituciones sanitarias deben revisar sus protocolos de atención a la sepsis en urgencias. El personal sanitario de urgencias debe estar entrenado en reconocer y tratar precozmente la sepsis, y adoptar un paquete de medidas a cumplir en las primeras horas de tratamiento mejora la supervivencia. Y el indicador QuickSofa, debido a su fácil aplicación, puede ser de utilidad en la identificación y en la monitorización de la respuesta al tratamiento. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos ponentes. Disponemos de un par de minutos si queréis hacer alguna pregunta. No sé si a través del Twitter o WhatsApp hay algo, Juan. No. Quizá para rematar, la pregunta sería: tenemos sistemas sensibles de detección, no muy específicos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a la monitorización las primeras horas? Mar, Jorge, ¿cómo lo veis? ¿Hacia dónde vamos? Bien, yo creo que lo principal es que cada institución sanitaria tenga su protocolo de sepsis y lo asuma como una emergencia. Y independientemente del indicador que use, sea, tenga un indicador para detectar los pacientes graves, y en la medida de lo posible iniciar cuanto antes las medidas de reanimación. Yo creo que el bundle de una hora es bastante difícil de aplicar, o sea, de conseguir aplicarlo, y yo creo que si se pueden aplicar las medidas de tres horas, pero dentro de las tres horas, no que se alargue, pues sería un gran avance, porque ahora los datos son muy dispares entre diferentes servicios de urgencias. Jorge. Sí, no, yo creo que efectivamente los sistemas de detección, pues no hay ninguno que sea el perfecto, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus fortalezas, tiene sus debilidades. Yo creo que de la forma que la vayamos utilizando, y como bien ha dicho Mar, cada uno en su centro, lo importante es tener bien grabado a fuego, digamos, en nuestras cabezas el hecho de que la sepsis es una patología tiempo dependiente, que es fundamental actuar rápido. Podemos efectivamente en una hora, dos horas, tres horas, lo importante es que tengamos bien claro que el antibiótico hay que administrarlo de la manera más precoz posible. La resucitación se debe de realizar de forma inmediata en el momento que el paciente detecta una situación, ¿no?, de gravedad. Y básicamente yo creo que ese es el proceso. Es probable que a veces, cuando hay protocolos muy rígidos, como ocurrió con Rivers, ¿no?, con el protocolo Rivers de la sepsis, luego nos demos cuenta que, aunque no cumplamos al pie de la letra ese protocolo, al final mejoramos el pronóstico de los pacientes. Y a veces eso no. Con eso no quiero decir que lo hagamos así a la viruleo, a ojo, ¿no? Evidentemente, yo creo que tenemos que estar muy sensibilizados con todo este proceso. Si no hay ninguna pregunta. Vale, pues muchas gracias por vuestra asistencia y pasamos a la segunda mesa.